Amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Una noticia muy buena se ha presentado para Centroamérica en términos generales. Nos regocija cuando el ciclismo de Centroamérica comienza a verse en el tapete. Hoy el equipo del Burgos BH ha anunciado con bombos y platillo la contratación por 2 temporadas de Sergio Chumil, un corredor que viene de las ligas menores, criándose en el ciclismo guatemalteco hasta dar ese paso. Hoy está con nosotros el presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, don Stuart Rodríguez. Stuart, me imagino, hombre, lo feliz que están ustedes allá en Guatemala. ¿Qué tal, Stuart? Steven, muy contentos. La verdad es que esta noticia nos viene a dar muchos impulsos. Hemos trabajado por ello, se ha venido luchando. Hemos venido cambiando el concepto de realmente qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Como lo hemos venido platicando con Piquico, contigo, con toda la gente, la verdad es que todos los que nos gusta el ciclismo, es ver eso, ver, soñar con tocar el ciclismo de las grandes ligas, el ciclismo que nosotros entendemos de béisbol, las grandes ligas, Estados Unidos es la meta, en ciclismo la meta es Europa, ver esas grandes vueltas, esos grandes equipos, y nosotros tenemos muy buen ciclismo en Centroamérica, en América, pero hay que ir pensando en las grandes ligas, hay que ir pensando siempre en lo mejor, en ese escenario, es lo que ya lo han hecho ustedes con André Amador. Qué orgullo, la verdad, ver a André ahorita terminar un tour de Francia, ver a los colombianos, ver lo que ha hecho Ecuador, ver lo que ha hecho Costa Rica, lo que Puerto Rico tiene un corredor, y hoy sentirnos satisfechos que ir de paso a paso, muy humildes, con mucha ansiedad de trabajo como aficionado. Steven, ustedes lo han visto en las vueltas que hacemos, no tratamos de hacer las mismas cosas, sino que tratamos de hacer cosas diferentes, entendiendo el ciclismo por más de 40 años, no hacer locuras, sino que hacer que el aficionado tenga ese gozo del ciclismo, tenga saber que empezar haciendo las etapas que sean bonitas, que sean rápidas, que sean atractivas, y eso genera mucho porque genera al patrocinador, te genera más ciclistas, te genera más publicidad, y por supuesto lo que hemos visto, Steven, es que al ganar Manuel Rodas, al ganar 2 veces Manuel Rodas la vuelta, al ganar Alfredo Pacajá la vuelta, al ganar Mardoqueo Vázquez la vuelta, eso ha fomentado que los niños sueñen ya con salir y llegar a las asociaciones, llegar a nuevos equipos, a equipos nuevos y que se incorporen y que empiecen ya ese sueño de querer ser un Mardoqueo, querer ser un Manuel, querer ser un Alfredo, y hoy por hoy la gran noticia es ser un Sergio Chumil, que de esos pequeños que hoy en la radio, que hoy en las transmisiones de SR Ciclismo, se emocionen, que se enchine la piel y que se vea que se puede hacer. Sergio Chumil es un claro ejemplo, muchacho muy joven, muy humilde, nacido de las bases de las asociaciones de Chimaltenango, con Lázaro Martín, un entrenador nuestro de la federación, y que ha ido creciendo y que ha sido un muchacho muy, muy, muy bueno en el sentido de que ha ido paso a paso, progresivo, muy humilde, muy respetuoso de las reglas. Y así funciona la vida, y hoy la vida le está dando esa recompensa a él, a su familia, y por supuesto, hoy lo podemos decir, o sentirnos orgullosos de Centroamérica, que tocan las puertas y lo vimos a ese nivel, Steve. Stuart, hay algo que yo quería incluso consultarle específicamente, y ya no es tanto el tema de Chumil, que obviamente es la gran noticia hoy, pero para las generaciones anteriores incluso Guatemala ya ha tenido otras incursiones en el ciclismo europeo, cosa que incluso, yo se lo decía a usted extra micrófono, tenía la duda, se lo conversaba por ahí a mi compañero José, a Marisol, nos metimos de lleno a buscar en historia e incluso nos encontrábamos a uno de ellos, a un guatemalteco que había corrido a la par de Miguel Indurain, o sea, en el equipo del Reynolds, del mismo de Perico. Pero incluso antes ya también, hoy por ejemplo en Costa Rica uno dice, ah sí, André Amador. Y muchos pensarán que la historia arranca con André Amador, olvidándose de que existió primero José Adrián Bonilla y que antes de Bonilla, en el profesionalismo con Kelme, había llegado en Los Ángeles Sheriff de los Estados Unidos en el ciclismo profesional Andrés Brenes Mata. Pero eso lo vamos a veces como que dejando en la historia. Chumil hoy nos está dando la gran noticia, pero la historia de Chumil es la continuidad de lo que también ha venido haciendo Guatemala en décadas anteriores, desde los 80s. Stuart, yo creo que eso también
Me llamaba la atención porque creo que todos estamos entrando como en ese sesgo de decir primer guatemalteco y creo, me corrige o no, señor Estuardo Rodríguez, de que no es el primero como tal. O sea, sin desmeritar obviamente el gran paso que dio. Pero no, hay claro, es una gran noticia, pero sí, tenemos esa noticia, un poco de historia brevemente, es contar un gran patrocinador que hubo muchísimos años, Richard Samayoa, equipo Residenciales Catalina, que tenía un equipazo, Héctor Dugón Schwendener, Roberto López Pocol, José Rolando Bando. Era un equipo fuerte, un equipo donde gracias a labor, esta labor es de aficionados, él como aficionado logró sentar a un grupo de amigos, se logró coincidir junto con un banco y lograron sacar en los 80, yo creo que fue en el 84, 85 aproximadamente, porque Castañeda acababa de ganar la vuelta y se fueron al Gurulesa GAC, donde estuvieron, porque España ese año también vino a la vuelta que ganó Castañeda, y ahí se... Como es todo en la vida, sentado, platicado y fueron a probar, claro, con mucho talento, pero en aquellas épocas es lo mismo que nos ha venido tocando y lo que le hemos venido enseñando y tratando de irles diciendo a los jóvenes de ahora, que la vida es difícil, la vida es complicadísima y no es llegar a otro país y pensar que son ídolos, pensar que tienen que firmar esos grandes contratos de estrellas y que creen que no, hay que ir a picar piedra. Hay que ir a sentar que el ciclismo hay muchas estrellas y más en Europa. Por eso sí hay el relieve del ciclismo comparado con el béisbol. Mírense cuántas estrellas hay en los Estados Unidos para poder llegar y entender ese fenómeno de poder jugar en un equipo de béisbol de las grandes ligas. Lo difícil que es llegar, por ejemplo, a firmar en el Movistar, en el de Remco, porque son planillas de no suman más de 25, 30 atletas, de los cuales 25 pasan a una primera planilla y de los cuales 8 o 7 van a un Tour de Francia. O sea, se va reduciendo la selección, se va reduciendo la selección y tienen que ser de verdad unos monstruos para poder participar en un Tour de Francia, una Vuelta a España, en un Giro, en los grandes monumentos que tenemos en Europa. Entonces, cada vez se va haciendo más profesional, más especializado el ciclismo. Hay ciclistas especializados en crono, ciclistas especializados en ser domésticos, o sea, no todo el mundo va a pensar que van y corren, sino que hay tanta especialidad dentro del tema del ciclismo del World Tour. Y por eso es que la historia se regresa a Víctor Manuel Castañeda, a Héctor Dubón Schwendener, a Roberto López, que se fueron a España y estuvieron en España. Víctor Manuel. Perdón, estos tres guatemaltecos se van a un equipo. El Gurulesa GAC, me imagino que era un equipo de segunda. Amateur, donde inclusive yo todavía tengo aquí en la mente la ficha grabada cuando viene y regresa Víctor Manuel Castañeda con su uniforme de Gurulesa, su nuevo atuendo, porque era todo diferente. O sea, en los años 80 no había tanta ropa de ciclismo, no había tanta circunstancia cuando ellos regresan ya con gorra. No había selfies para subir a redes sociales. ¿Quién de ellos se queda entonces? ¿Quién de ellos se queda por primera vez en Europa? Se regresa Dubón, se regresa Castañeda, se regresa Roberto López y es un muchacho que corrió la Vuelta a Guatemala, ganó, e inclusive José Rolando ganó la montaña en una Vuelta a Guatemala y se logra quedar con mucha fuerza, se queda en España y le va bien. Después firma para Reynolds y ahí es donde está la historia, donde en una clásica San Sebastián le va muy bien y ya está en el equipo grande, está en un equipo ya con Perico, con Miguel, claro, Miguel muy joven, Perico ya también dentro de las nuevas, creo que el jefe de filas de ese tiempo era Ángel Arroyo de Reynolds, ya estaba José Miguel Echavarri, ya estaban ya todos ellos, pero termina cuajando y termina ya estando. La historia linda de este deporte es que José Rolando Bando se casa, vive, compite, ya termina haciendo más ciclismo de montaña y está ya, está muy bien en España. Acaba de hacerle un reportaje muy, muy interesante un periodista, Carlos Morales Chacón, que lo ve y está muy bien en España. Pero la noticia interesante que es de estos guatemaltecos, el que viene sonando, el más importante, viene siendo Anton Darío Villatoro, que corre 10 etapas de la Vuelta a España con el US Postal de Lance Armstrong. Así que
Antón es un ciudadano americano de los Estados Unidos, que tiene nacionalidad también guatemalteca, que nos representó en unas Olimpiadas y termina siendo el del guatemalteco primero que ha terminado y has, que, bueno, que ha participado en una gran vuelta, que es una Vuelta a España. Correcto. De Yatoro es justamente que yo en algún momento yo decía, había un guatemalteco por ahí que yo sabía, no recordaba bien en cuál de las grandes, pero sabía que había tratado de tomar participación o que tomó participación, que fue Villatoro. Entonces, perdón, primero fue en los 80s, este corredor que llega al equipo de Reynolds, donde está un incipiente Miguel Indurain, un corredor un poco más maduro como Pedro Perico Delgado. Estamos hablando de los 80s, y luego Villatoro, que ya llega, debe ser al principio, ¿qué? Debe ser como mediados de los 90s, principios del 2000, por ahí es donde ya está, entra Villatoro con el US. Poquito antes, 88 o 90, todavía estaba la historia ahí de pero ya era el US Postal. Hay que revisar más o menos cuándo ya se forma el US Postal y empiezan ya a correr. Yo creo que es sobre los 90, podría ser principios de los 90, tendría que ir siendo esta Vuelta a España. La vamos a revisar, vamos a verla bien. Y la no, noticia es esta, que ya tenemos cinco guatemaltecos en España, pero con esa idea y esa mentalidad de que vayan, que prueben y que no tengan que pensar que son estrellas y que los tienen que atender, sino que van cambiando el chip, van cambiando el chip, van sabiendo que tienen que ellos demostrar, que tienen que saber que todos los días tienen que ser ciclistas, que el ciclista es una profesión de las más duras del mundo, donde hay que dormir, hay que descansar, hay que cuidarse. Hay que saber qué se come ahora, hay que estar pesándose, es demasiado durísimo, es demasiado complicado. Y estos muchachos a esa edad, a ese tema, ya tienen ese chip de que quieren ser campeones, que quieren sobresalir. Y la gran noticia, Steven y amigos, hoy que nos ven en CR Ciclismo, es que cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene la capacidad y por supuesto ese tema de querer hacer las cosas, de querer superarse, por supuesto hoy Sergio se está ganando un contrato y Sergio va a demostrar que lo que tiene que picar piedra, que hay que saber que para entrar a un equipo de estos hay que, lo mismo que digo, hay que tener una selección, ahí Sergio tendrá que demostrar en los entrenos, en la disciplina, en saberse llevar, porque el ciclismo es de eso, es también ser compañero dentro de un hotel, dentro de un cuarto, porque al final son compañeros y el equipo lo que busca es tener un compañero y un gregario y saber en quién confiar, ¿verdad? Correcto. Esto nada más me lleva a una última. Estás en Argentina y estás allá en temas personales como tal. Más bien te agradezco por sacar este rato. Ojalá Centroamérica vuelva a integrar con eventos. Recordás perfectamente la Vuelta Centroamericana, el tener el fogueo contra los hondureños que vienen con estos hermanos Menéndez que de verdad vienen pisando fuerte el acelerador. Son dos jóvenes. Los hermanos Menéndez, una de ellas, el otro el varón, ustedes con su ciclismo, Panamá con su ciclismo, nosotros con lo que tenemos, y retomar, por ejemplo, aquella vuelta centroamericana tan histórica, porque ahí es donde vamos a ir creciendo entre todos, ¿verdad? Con un ciclismo como el centroamericano que trata de ir levantando de nuevo la voz. Claro, ese sueño es interesante, es lindo soñarlo y pensarlo, pero hay que ser un poco realista. Para tener un sueño centroamericano hay que tener un patrocinador centroamericano. Hay que pienso que le interese Costa Rica, que le interese que te puedan hacer metas en Managua, en San Salvador, en Honduras. Porque un patrocinador tuyo tal vez no le conviene venir a Guatemala, o sea, no lo va a terminar. Correcto. Hay Así. que tener las metas bien claras y hay que saber y entender que un patrocinador centroamericano puede ser una línea aérea, puede ser una telefónica, pues no sé, hay que buscar, pero no hay que pensar que lo que a CR Ciclismo le interesa le puede interesar realmente al ciclismo salvadoreño. Entonces, Correcto. hay que empezar por eso, hay que empezar por tener un patrocinador centroamericano para poder ir soñando y que sea. De que la Vuelta a Guatemala llegue y tenga una etapa en México. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la Vuelta a Guatemala tiene que seguir creciendo, tiene que seguir teniendo más público y que ese público mexicano va a llegar a Tapachula por dos sentidos, porque son los 175 años de México con Guatemala, de esa unión de hermandad, y esto se lo logramos gracias al canciller de Guatemala con la Cancillería de México, y creo que es un espectáculo interesante que la Vuelta a Guatemala salga, haga, y tampoco es inventar el agua azucarada.
Ya lo hacíamos en los 70s, ya han llegado etapas a Tapachula, y creo que es un espectáculo interesante después de 40 años regresar y ver que la Vuelta a Guatemala sigue creciendo, sigue teniendo ese gran auge. Y lo que decías, Steven, es eso: Sí, que sigamos claro. corriendo, que sigamos teniendo eventos, que eso es el único manera de tener. Porque mientras más eventos tenemos, más los europeos, hoy ya Jesús Blanco y todos estos muchachos entrenadores que fueron ex corredores de vueltas, que están ahora entrenando a Cortizo, que entrenan a Burgos, que entrenan a muchos, tienen las vitrinas de ver CR Ciclismo, de ver el Facebook de la Federación, de ver ya las carreras y de repente les puede ir interesando realmente. Bueno, este muchacho es bueno, que venga, que pruebe, que venga y que pruebe, no, Sí, no claro, pensar sí. de que. Lo van a llamar y que digan, bueno, esta es una estrella y mire, firmemos un contrato, porque hemos visto que grandes ciclistas colombianos están hasta inclusive sin contrato, ¿verdad? Así que hay que ser humildes, hay que ser respetuosos, hay que pensar que la carretera lo pone a uno en su lugar y la montaña y la contrarreloj y las grandes etapas son las que te van haciendo ciclismo. Así que, Steven, la noticia hoy es Sí. fabulosa y es fabulosa para Centroamérica. Yo sigo pensando como Centroamérica, como lo pensás tú, como lo piensan ustedes con Goga, con Marisol, con todos los que amamos y gustamos del ciclismo, porque es una noticia que vale la pena decirla. Hoy es una noticia, no es hablar de, por ejemplo, te puedo decir también que en esta semana tuvimos la buena noticia que la vuelta femenina sale limpia, sale sin doping, que son cosas que uno como organizador, como amante del ciclismo, se puede sentir orgulloso de que las chicas están haciendo bien las cosas, que se vienen dos grandes premios Chapines. Bienvenidos, Steven, que vengan los equipos de Costa Rica, que vengan y que nos foguemos, porque aquí es donde nosotros tenemos que ir ¿Dónde enseñando. jugamos? Que nos van a volver a ver, o sea, la única manera que nos vean es compitiendo y realmente mandando sus videos. La sana competencia es la que nos hace crecer. O sea, y a ver, y tal vez en algún momento alguien no lo entendía cuando yo podía o no manifestarlo. O sea, a ustedes les gusta ganarnos en el buen sentido, a nosotros nos encanta. ¿Sí me explico? Y eso hace que crezca el nivel. Si crece el nivel, mejoramos todos. Y eso nada más en la parte deportiva. Y eso como para regresar a la parte justamente lo que hablábamos de una vuelta centroamericana, simplemente como un sueño interesante, es la parte deportiva es un aspecto, pero bien lo mencionaste, eso tiene que ir acompañado de una parte realista, que es quién nos da el fondo económico para poder hacer un enlace como se hacía antes de toda una vuelta centroamericana, que antes iba mucho por el lado de los países. Entonces las naciones, cada quien aportaba y verdad, y les gustaba, pero hoy Y uno sabe. Steven, y la competencia es sana, es buena. En la vuelta Absolutamente. a Bantra vino Superman, vino Medellín y Chumil quedó de cuarto. Lo bajaron todavía, iba de tercero el último día, lo bajan, pero hoy se está dando poco a poco, pensando en que esa misma competencia, ese mismo Es kilometraje, correcto. lo va sumando, le va dando esa experiencia, que es lo que buscamos al final. Por eso es que nosotros siempre son bienvenidos aquí en Guatemala, en nuestros eventos, porque lo que necesitamos es elevar el nivel. ¿Qué Mejorar, es lo es que eleva el decir, nivel? la competencia. Hacer las competencias a 40, 41, la velocidad promedio, los kilometrajes interesantes, que tengan subida, que tengan de todo y que los eventos sean bien pensados. Y por supuesto, Steven, termino diciendo, lo que nosotros hacemos es con seguridad. Siempre seguimos pensando. No por hacer un evento interesante, vamos a complicar, vamos a pensar toda la vida en la seguridad del atleta, en que sea una buena llegada, en que nos sepan recibir y que nos sepan querer, porque necesitamos lo mismo, que sea este espectáculo sea bueno para todos. Por eso mismo es que hoy en CR Ciclismo abrimos con ustedes en ese sentido y les decimos felicitaciones, guatemaltecos. Y nos encanta por Centroamérica y acá desde Costa Rica nosotros como cara de medio de comunicación de ciclismo decimos felicidades por ustedes y nos alegra mucho por el ciclismo centroamericano. Felicitaciones una vez más, Stuart, para vos, para toda la gente, para el aficionado guatemalteco y a seguir esa estela que va dejando ahora Chumila allá
en tierras del viejo continente. Fuerte Muchas abrazo. gracias, Steven. Gracias. Y solo termino diciendo esto. A todos los chicos, a todos esos jóvenes que están, sueñen, sueñen. El sueño es llegar a esas metas, pero hay que ser muy conscientes de que para llegar a ese sueño, Sergio ha trabajado mucho, ha hecho muchas cosas, ha tenido muchas vueltas, y es un joven que nació desde las fuerzas básicas. Y ustedes en Costa Rica, sueñen, hay que seguir pensando. Hoy lo logró Sergio, está Mardoqueo en España, tenemos a Hula Hoo, tenemos esos semilleros, y ustedes lo han hecho con Kevin y lo han hecho con tantos ciclistas ídolos de nosotros, como era el ídolo nosotros mío. Yo me recuerdo cuando vino Carlos Alvarado aquí a correr y ganó el circuito. Yo todavía me recuerdo, antes llegó al hotel, lo fuimos a ver, y Carlos Alvarado dijo: yo mañana gano, dijo, y yo decía: y este costarricense, y gana el circuito en Puerto Barrios y se pone líder. Así que somos hermanos centroamericanos, y es el emocionante, Steven. Bienvenidos, los esperamos aquí en los Grandes Premios. Ya sabes que esta es tu casa, la Vuelta a Guatemala, y sigamos pensando en ciclismo, que lo único que somos aficionados y amantes de esto. Abrazo también para vos, amigos. Queríamos tener aquí al presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo a través de CR Ciclismo con esta muy buena noticia para ellos y en general para el ciclismo, para ellos en específico, y muy bien para el ciclismo de Centroamérica. Nos vamos. Que la pasen bien. Gracias a todos ustedes.